en el distrito de Yanatile funciona el proyecto Mosca de la Fruta denominado Ámbito 3. Venimos trabajando, señor alcalde, con personal técnico, personal de campo, realizando las diversas actividades relacionadas al control integrado de mosca de la fruta. En esta oportunidad, señor alcalde, hemos presentado un stand relacionado al trabajo que se realiza en campo. Tenemos acá a la derecha otro stand relacionado a trabajos que se realizan en el laboratorio. Entonces, con este fin voy a invitar a la ingeniera Ruth, que es técnico de campo de acá del distrito de Yanatile, quien brevemente nos va a hacer la explicación de algunos procedimientos para control de mosca de la fruta que realizamos en campo. Ingeniera. Muy buenas noches, señor alcalde, señor representante. Yo les voy a dar a conocer el trabajo de campo que estamos realizando. Mi persona como técnico de campo y tenemos también dos auxiliares de campo que estamos trabajando en todo el distrito de Yanatile. Las actividades que nosotros estamos haciendo como control cultural son recojo de frutas y poa sanitaria, ¿no? Como por ejemplo aquí ven, ¿no? Para lo que es recojo de frutos, utilizamos las bolsas plásticas para poder recolectar los frutos infestados con mosca de la fruta. Y también en lo que es poa sanitaria, ¿no? Utilizamos materiales, lo que son serruchos y tijeras de podar. Siempre también utilizando lo que es sanit para poderlo sellar los cortes que nosotros hacemos, ¿no es cierto? Y aparte de eso, nosotros hacemos lo que es las trampas etológicas, ¿no? Como lo ven aquí, esta trampa está a base de zumo de naranja. Y aquí no hay otra trampa que está con melaza de caña. Y esta trampa es, ¿no?, orín. También otras trampas pueden funcionar con chicha, con otros productos más, ¿no? Y entonces nosotros atrapamos con estas trampas a la mosca de la fruta, tanto también al chiro, ¿no es cierto? Y aparte de eso, ¿no?, como último, nosotros realizamos la aplicación de insecticida biológica que es el GF120. Tenemos aquí en el distrito de Yanatile 18 auxiliares Smith trabajando en el campo. Y ellos no aplican el producto de GF120 utilizando los EPPs, ¿no? Los guantes, las mascarillas, los lentes que tenemos acá. Y en nosotros estamos llegando con la aplicación a cada beneficiario. Como hijos yanatileños, los auxiliares MI, tanto los técnicos de campo, ya conocemos los lugares y a dónde vamos a intervenir diariamente, ¿no? A cada beneficiario estamos llegando cada 20 días. Nosotros venimos realizando actividades, tales como la identificación con nuestros equipos, ¿no? Tenemos una variedad de moscas que ya hemos venido identificando. Es del distrito de Yanatile, de esta zona. Tanto moscas exóticas como también de importancia económica. Moscas que atacan a nuestros frutos. Por ser Yanatile una zona citricultora, tenemos a la Gastrepha fraterculus, que es la principal especie que infesta a todos los cítricos. Tenemos la Gastrepha grandis, que está en todas las cucurbitáceas. La distinta, que está en todos los cocais. La leptozona en los caimitos, aquí también hay caimitos. La piqueli en los mangos. ¿Dónde dice? ¿No? También tenemos la serpentina, que está en los zapotes. La anciola, que son moscas generalmente exóticas. La manijoti en la yuca, en las bayas. Entonces tenemos una gran variedad de hospederos dentro de este distrito del Valle de Yanatile, en los cuales desde el centro de operaciones venimos contribuyendo, ¿no?, con esta identificación que es muy necesaria para nosotros como proyecto poder tomar todas las estrategias y acciones. Sí, yo solamente quería decir algo pequeño. A veces valoramos recién las cosas cuando las perdemos. Y digo esto porque en alguna oportunidad, debido a la pandemia, paró el proyecto. Y ahí entendimos la necesidad del proyecto porque empezamos a ver que los mosquitos empezaron a proliferarse. Y entonces dijimos, ¿cuánto vale el proyecto para nosotros? Y entonces
Efectivamente, como distrito, yo en mi calidad de alcalde les agradezco a ustedes el trabajo que desempeñan, porque eso significa un ahorro en la economía del agricultor, del productor frutícola, pero además significa que no va a perder su producto por el ataque de estos insectos. Así que estamos valorando mucho el trabajo que hacen ustedes y que siga, y obviamente quienes se benefician, que es todo el distrito, porque todo el distrito gira en base a la agricultura y agricultores, creo todos somos. Así que muy agradecido por todo el trabajo que desempeñan. Y un aplauso, compañeros. Muchas gracias, señor alcalde.